sea, la pomposa. Ay. La real. Porque todas son la. La pomposa, la perversa, la materialista. Es porque la que gusta. La Yelida. La Amelia. La Tamara, la Enrique. Vamos a ver cómo opina la pomposa de. Vamos a ver cómo opina la pomposa de la perversa. Y eso que se dice ser su amiga, tíralo. Eso, y es así, es un abuso lo que están haciendo con la perversa. Pero la perversa ya tiene que manejarse, tiene que recogerse un poco, que en todos los coros no se toca. Tiene que recogerse. Me imagino que están tratando de hacer un ejemplo con ella. Mira, yo soy trucha, yo no tengo permiso para transitar en la calle. Y al coro mío entero, yo se lo digo, que yo no puedo dejarme ver de un policía. ¿Por qué? Porque con nosotros los influencers, artistas y gente que tiene movimiento en las redes sociales, van a querer hacer un ejemplo. ¿Para qué? Para decir que están haciendo su trabajo, ¿entienden? Entonces, yo no quiero hacer noticia de ningún toque de queda. Yo no le digo a ustedes que yo no soy trucha y que ando ruleta en la calle, sí, pero no me dejo ver de los policías. A correr fanático. A correr fanático, more, porque que en verdad no puedo hacer noticia de que la pomposa en controversia por ahí. No, yo estoy enfocada presa. En otras cosas. Pompo presa. La perversa yo voy a hablar con ella porque más de ya lo que hemos hablado. ¿Cómo? El otro día estábamos aquí con Indira y estábamos hablando de eso mismo con ella, que tienen que quitarse, tienen que manejarse. Pero al final tienen que saber que la perversa es una muchachita y que las redes sociales han venido para dañar y también para arreglar la vida de muchas personas. La fama no es para todo el mundo. O sea, cuando a ti te llega la fama muy rápido sin tú crearla, o sea, ¿cómo le explico? Estarla esperando. O sea, sin tú trabajarla, o sea, cuando te llega, tú te quedas como y no sabes cómo actuar, y más que ella es muy joven, ¿entiendes? No tiene ningún tipo de madurez y no ha sabido aceptar que ella ya es figura pública, artista, famosa, conocida, lo que ustedes le quieren llamar. Eso es lo que yo entiendo que la está pasando con la perversa ahora. Okay, pues, bien, gracias, es lo que yo entiendo. Ya. Es lo que yo entiendo, ¿entienden? Que ella está. Que ella está desubicada. Y hay que como que ubicarla. Yo entiendo que el manager debería de. También como de apretar un poco la soga, porque al final están trabajando un talento. Eso es mi opinión personal, que la quiero mucho y ustedes lo saben. El manager debería. Sí, se sabe que ella estaba rodando un video en horario normal. Lo que quieren hacer ejemplo por la aglomeración de personas. Y más cuando las figuras están ahí. Yo no soy ejemplo. Bueno, ahora todas las Instagramers opinan de la perversa. Así opina. Me parece que no opinó tan mal la pomposa. Ella, en comparación a lo que dijo la mami Jordan, que dijo que la perversa, la droga la tenía loca. Pero la pomposa dice que ya están hartos, están cansados de aconsejarla con Indira. Ese día que estaban bailando con las tetas malas, ese día las hartaron, las rellenaron como un kipe. Por aquí le entró y por allí le salió y cayó presa en Puerto Plata. Sí. No hay forma con esa niña, no. Con la perversa. No hay forma, Indira es insuperable, la ha aconsejado. La misma Catherine Páez, que es la pomposa, la ha aconsejado y no hay forma con esa niña. La fama le llegó muy temprano y tienen que aconsejarla. Cuidando porque tarde o temprano van a hacer como dice Milagrito Holguín. ¡Intérnate! Ni el meloso puede con ella. No hay forma. El meloso la daña más, mía. No, mi amor, porque ella anda suelta sin él. Ella anda suelta sin él. O sea, ni él mismo puede con la perversa.